buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra iglesia de Santa Juana de Arco. Hoy estamos celebrando el domingo número 29 del tiempo ordinario. Las lecturas de hoy están en la página 29 del misal al frente de sus bancas. También, solo para recordarles que la iglesia no tiene agua, así que los baños no se pueden usar por el momento. Si necesita usar el baño, tenemos un baño portátil allá afuera de la iglesia por si necesita usarlo. También el canto de entrada está en el número 545 de Flor y Canto. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Soy pecador.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes prolongar sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Venga sobre
carta a los Hebreos. Hermanos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De todos. Aleluya. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen, pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes,
que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas personas se consideran especiales, pero lo cierto es que todos los habitantes del mundo son especiales, porque somos hijos de Dios. El creerse especial, que ha sido predicado tantas veces por padres y educadores, ha llevado en muchos casos a un sentido terrible de creer que se merece todo. En las lecturas de hoy se nos presenta la figura del más importante, el Hijo de Dios, el Siervo de Dios, Jesús el Cristo. Y la imagen presentada no es precisamente la de un triunfador a los ojos del mundo. ¿Quién es importante para ti? Seguramente, si hacemos una lista de personas importantes, las primeras no serán gente muy rica, ni que ocupa puestos altos ni de prestigio o fama. Es muy posible que sean de nuestras familias, algunos amigos especiales o alguien que haya sido bueno con nosotros. A menudo el perfil de esas personas coincide con alguien que ha hecho mucho bien a costa del sacrificio propio. Esas son las personas importantes a quienes honramos en nuestro corazón y admiramos. Y no son precisamente las que honra el mundo. Jesús, el sumo sacerdote, el Hijo de Dios, baja al mundo y se hace uno como nosotros, igual en todo, alegrías, tristezas, dolores, dificultades, menos en el pecado. Parece impensable. ¿Cómo es posible que Dios, el Todopoderoso, que vacíe de esa manera? Cuando nosotros tenemos algún honor, por pequeño que sea, nos parece que todo el mundo lo debería reconocer. Jesús no es así. Se hace uno de nosotros. Pasa por todo lo que nosotros pasamos. Y les dice a sus amigos, y que parecen no entender su mensaje, que el camino es el servicio a los demás, uno de esclavitud. Tomar su copa es pasar por todos sus sufrimientos y su sacrificio. Bautizarnos con su bautismo es sumergirnos en su muerte. El camino de la gloria pasa por todo esto. Los discípulos de Jesús son especiales por su empeño en servir, en entregarse a sí mismos completamente. El camino de la gloria no depende de los honores que da el mundo, sino de la generosidad de la entrega. Jesús marcó el camino aceptando incluso la muerte para cumplir la misión
que le había encomendado su Padre. ¿Y nosotros? ¿A qué aspiramos en la vida? ¿De qué maneras queremos ser especiales? ¿Para quién somos importantes y por qué? De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, para si hoy fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma oración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que alzó el bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como comunidad llamada al amor y al servicio, acerquémonos al Señor con plena confianza. Por todos los llamados a la vida consagrada en servicio a la Iglesia, para que den testimonio del Evangelio, roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor. Por los siervos públicos, para que ejerzan su autoridad por el bien común, roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor. Por todos que han comprometido su trabajo al servicio de la humanidad, para que disfruten del júbilo provechoso, roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor, óyenos. Por las familias, especialmente las que se encuentran divididas, para que pongan el apoyo mutuo sobre los desacuerdos, roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor, óyenos. Por todos los reunidos ante esta mesa, para que sus vidas del servicio los acerquen más a Dios, roguemos al Señor. Por la paz en Ucrania y en Tierra Santa y en todas las regiones del mundo, y para que las naciones del mundo respondan con generosidad a las necesidades de los que sufren a causa de la guerra, roguemos al Señor. Por favor, agregar sus propias intenciones en silencio. Roguemos al Señor. Dios Altísimo, tú escuchas el clamor de tu siervo que sufre. Nosotros esperamos tu misericordia en el tiempo de necesidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este fin de semana, nuestra segunda colecta es para la misión mundial, propagación de la fe. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabaron la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. De todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que ayudaros por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternamente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Buscar la verdad.
Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor. No habrá adoración ni misa el miércoles 23 de octubre. La segunda colecta para el próximo fin de semana, 26 y 27 de octubre, beneficiará a ABCCM y San Vicente de Paul. Gracias por su continua generación. Estamos presentando el ciclo de películas Los Elegidos. Todos los martes habrá dos funciones, una a las 5 de la tarde y otra a las 6:30 de la tarde. Este evento se lleva a cabo en el Salón de la Confraternidad. El Rosario en español, seguido de la adoración del Santísimo Sacramento, se llevará a cabo el viernes 25 de octubre. A partir de las 6:30 de la tarde. Después de todas las misas, el próximo fin de semana, 26 y 27 de octubre, los Caballeros de Colón llevarán a cabo una venta de pastelillos. Pasa por sus mesas y llévate un pastelillo. En noviembre, una vez más, instalaremos una mesa conmemorativa en la iglesia para poder poner fotografías de sus seres queridos fallecidos. Estaremos recopilando fotografías el próximo fin de semana, 26 y 27 de octubre. Déjenlas en el Salón de las Flores con su nombre y número de teléfono en la parte posterior. Consulte el boletín de esta semana para obtener más detalles. Todas las clases de formación de fe se llevarán a cabo en línea vía Zoom. Hasta nuevo aviso. Si tiene preguntas, comuníquese con Tim Kelly o Eva Tabora. El Ministerio de Acolchados y Artesanos de Santa Juana de Arco no se reunirá hasta nuevo aviso. Hay necesidad de voluntarios en todos los ministerios de la Iglesia y comités de nuestra parroquia. Consulte el boletín para obtener más detalles. Dice el Padre que si alguno de ustedes está en necesidad de agua, de comida, de pampers para sus niños o cualquier otra cosa, están a su disposición para cada uno de ustedes después de misa en la instalación del fellowship. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor.